Mira, acá viene. Mira, mira, mira. Ahí está. Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark. Bien, como veis, me he cambiado la indumentaria. He cogido, como hice 45.000 millones de pintura, pues digo, bueno, voy a poner, ir cambiando de colores según el día, según lo que apetezca. Mira, se me ha olvidado pintarme la parte de atrás del pantalón. Así que bueno, me he pintado un poco el pantalón. Me he cambiado un poco la indumentaria por variar, más que nada, ¿vale? No es por nada. He pintado también un poco ahí las armas, tal, bueno, el pico, el hacha, qué detalle. Voy a ponerle aquí fertilizante. Tiene de fertilizante de sobra, le puse ayer, pero el silo está lleno. Así que voy a llenar esto de fertilizante. Voy a ponerle dos en cada uno. Porque ya me está ocupando sitio donde no tiene que ocuparlo. Así que mejor que esté aquí. Y listo, en nuestro invernadero super guay. Ay. Ya está, vale. Los demás tienen de sobra, ¿no? Este tenía 160.000, 161.000, vale, de sobra. Aquí está nuestro super invernadero marítimo. Está genial, ¿eh? El tío ahí. Mientras no salga un mosasaurio y nos muerda la cabeza, no es problema. Hostia, se me olvidó arreglar la esquina esta. Sí, se me olvidó. A ver si la hago. Bien, veamos. A ver, hoy tenemos tarea un poco laboriosa, ¿vale? O sea, va a estar dividida en varias partes porque es lo que quiero hacer. Por un lado, quiero seguir trayendo animales de granja. La granja la voy a construir ya, ¿vale? Vamos a empezarla a hacer aquí. Y la voy a hacer en el agua. Sé que me dijisteis que es cierto que cuando se ponen Zellings, normalmente los huevos se caen bajo el Zelling y se caen bajo el agua. Pero como lo voy a hacer en la playa, no va a haber apenas distancia respecto al suelo. Con lo cual, con simplemente colocar un recoge huevos en el fondo del mar, me vale, ¿vale? Y una trampilla encima para subir y bajar, puedo recogerlo sin problema. Y así, pues no ocupo espacio aquí, ¿vale? Porque aquí, la orografía de este sitio, si veis, es muy complicada. Hay mucho desnivel, mucha subida, mucha bajada. Y hacer la construcción aquí es mucho más difícil de la que sería construirla ahí. ¿Vale? Ahí. Voy a construirla allí al fondo. En fin. Vamos a construir eso y voy a traer animales que me hacen falta, ¿vale? Me faltan animales. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a traer los animales que hagan falta. Vamos a tamearlos. Y voy a ordenar ya un poco la base. La voy a dejar un poco más ordenada. Un poco más ya... Que me saca de aquí un poco cómo está. Y vamos a terminar unas cosillas que tenemos pendientes. De que estos días, pues bueno, como el tema del taming este que surgió aquí al lado del... Un dodo alfa al lado de mi puñetera base, tío. ¿Qué nivel tiene el puñetero dodo alfa este? Ah, me he equivocado, botón. 135. Espérate. Vamos a matar ante el dodo alfa. Ese no me gusta que esté ahí al lado de mi base. Vamos a acabar con él. Voy a sacar al Indominus nuevo, creo. Sí, voy a ir con él, con el nuevo. Con el blanco. Por cierto, no os he enseñado la cría. Ahí está, mírala. Ya es juvenil. Ya ha crecido un poco. ¿Qué pasa? Todo el mundo me mira. Soy el centro de atención. Me queréis comer, ¿eh? Vente para acá, Indominus. Vamos a matar un dodo, anda. Qué guay, el tío es blanco, 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 blanco. Me encanta. Aquí tenemos al señor alfa este. Fijaos los tirones que me da andando, ¿lo ves? Seguramente ahora reinicio el juego a ver si me va mejor. Bueno, la clave es la siguiente. No comérmelo. A ver si no nos lo cargamos. Esta gente tiene un montón de loot. Voy pegándole ya un bocado de vez en cuando. Un bocadito. Un bocadito. ¡No! El bocado me pasé. Me cago en mi puta vida. Me lo he comido. Ni de coña está en tu inventario, ¿verdad, loot? Ni de coña. Mucha prime. ¿Qué cruz tengo yo con los dodos? Es que muere sin esperarlo. O sea, no me ha salido. Yo qué sé. Es igual. Me lo he comido, básicamente. Y no sé por qué está buget, tío. O sea, se mueve fatal. Bueno, vamos, voy a dejarte en base otra vez. Ya me he quitado el dodo ese pestoso de ahí. Ahí tenemos un golden dodo. Salen un montón de golden dodos en las playas. Hay un montón de ellos. O sea, voy dando paseos y golden dodos por todos lados. ¿Y eso, tío? ¿Qué coño es? ¿Dónde está lo que he visto? ¿What? ¿Y por qué tiene la cola levantada así? ¿Está bugged o qué? Un sarco, fijaos. La cola del sarco. Está empinado arriba.
He parto la caja. A ver si vemos algo interesante. No tengo objetivo, o sea, simplemente es optimizar. Anda, mira, un T-Rex. Una cría. Un nivel 50, adolescente. Es la parte que más me gusta de este mod. Lo que me gusta es que haya dinosaurios babies por ahí dando vueltas. Es genial. O sea, es un detallazo súper guapo. Me gusta un montón. Ahí está la madre que ha ido a comer. Mira, está con el escorpión. Por aquí tampoco vemos nada. Vale. Ah, mira, hay un bicho bola. Aquí, vamos a ver qué nivel tiene. Por favor, dime que eres grandecito. Stego. A ver. 95 hembra. No es la mejor, pero tampoco está mal. Una 95. Es para trabajar, pero hombre, son 60 nivelazos menos que tiene respecto a uno normal. ¿No la llevamos o qué? Voy a coger esta de momento. Me la voy a llevar. Y ya voy viendo exactamente qué hago. A ver si vemos otro. Si no vemos otro, pues nos llevamos ese. Esta es la zona de los gigantosaurus. Aquí donde estamos ahora. En esta montañita de aquí saco yo siempre. Es donde cogí los gigantosaurus el otro día. Los T-Rex están por aquí. La zona de aquí me encanta. Está súper guapa. No me digáis que no está guapa. Está chula, ¿eh? Esta zona aquí está genial. Vamos a ver, por aquí, por acá. Pachis. Pachis necesito. Cogí un 145 el otro día, pero es para la granja. Macho. Y ese es macho también porque no está en mis boosters. Vale. Pachis es otro que necesito. Y un trike también. Hembra. Y carno. Eso es lo que necesito para la granja para ir acumulando huevos. Mira, hay un carno blanco. A ver. ¿Por qué cojones no le veo? ¿Está detrás de un muro o qué? Es hembra, vale. Es una hembra 40. Vale. Genial. Vamos a dejar el bicho bola allí. Y voy a coger ese carno también. El bicho bola creo que lo voy a dormir fuera. Es una 60 y pico. Otro dorado. Fijaos, los dodos dorados. Hay millones de dodos dorados. Hay trillones de dodos dorados. No encuentro lo que yo quiero, pero dodos dorados lo que tú quieras. Alucinante. ¡Ay! Un noviraptor me viene genial. Hay uno aquí al lado, de hecho. Lo voy a coger también. A ver. El bicho bola lo voy a dormir fuera, ¿vale? Este lo voy a dormir aquí. Tal cual. Lo he soltado ya. Paro aquí. A ver si lo veo. Otro más. Ahí está. Es como lo quité. Ahí está, otro más. Era una 95, ¿no? Son unos cuantos. Este tiene bastante torpor, creo. Ahí está. Ah, pero se controla bien. Ahí está. Esto es el quiteo extremo, ¿eh? Más o menos. Ahí está. A la cabezota. Y así puedo meter a la carno en el cerco. Y como es carnívoro, ahí me he chocado con el. Ahí está, ¿se ha dormido? No, no se ha dormido. Ahora ya huye, ya le queda poco. Venga. Vamos. Joder, pues sí que está aguantando, ¿eh? Para estar huyendo ya. Uy, pensaba que se dormía ya. Vamos. Joder. Esperar un poco, a ver si se duerme. Ya se gira, ¿no? ¿Mosqueado o qué? Si ya se gira de nuevo por mí otra vez.
Pues nada. Pues lleva ya unos cuantos dardos, ¿eh? Vamos. Hay un pendiente. No se duerme. Tío. Hola, venga. Se ha caído la chepa, pero vamos. Ahí está, menos mal. Colega, sí que te ha costado dormirte. ¿Cuánto tienes de torpor? 5k de torpor, vale, vale. Está justificado, pero vamos. Joder. A ver, hago así. Venimos aquí, cogemos aquí vallas. ¿No tengo vallas? Bueno, tengo narcóticas y narcóticos. Voy a coger las vallas narcóticas y vamos a coger la mitad de estas. Suficiente, creo. Bueno, pues ya tenemos bicho bola, que ya eso es el primer paso para la construcción de nuestra granja. Ahí está bien. Vamos a meterlo aquí. Las vallas y estas también. Y le voy a frenar el torpor con esto. Bien. Esto va a tardar la misma vida en tamearse, así que de momento vamos a hacer así y cogemos nuestro quexal y vamos a por el... Vamos por el la carno que hemos visto allí, la 40 y pico, que esa la quiero para la granja, ¿vale? Básicamente, para poner que ponga huevos, que no tengo huevos de carno. No sé, no recuerdo para qué se sirven los huevos de carno, pero... Quiero tener una granja en la que tenga todos los huevos posibles, así que... Mira, ahí está la carno que se está pegando todavía. Hacemos así. Ven para acá. Ahora. Te llevo a tu nuevo hogar. Este es el Taxi Express. Dando la vuelta por aquí a ver si veo algo. Igualmente, si no tengo un macho, me va a estar, no me va a servir para nada la hembra. Necesitaré coger un macho. O un carno macho, aunque sea pequeñito. Para guardarlo en la granja. No. Y lo estoy dejando justo en el palo. Ahí está. ¡Uf! A lo justo. Chapada. Shh, tranquila. Solamente te voy a dormir. Ahí está. Genial. Es blanca, entera. Me está dando ahora por el blanco. Tenemos todo blanco en la base. Tenemos el gigantosauro blanco, tenemos la carne blanco, tenemos... Bueno, bueno, bueno. Mira, vamos a tener los Indominus, pero en distintos tamaños, ¿no? Me falta un T-Rex blanco. Ya seríamos la base blanca. Cuatro dardos y está down. Esta tiene un poquito torpor. Esta me va a fastidiar un poco, creo. Mil y pico de torpor tiene. A mí, por ejemplo, se levantaría antes de que... se tamease. Pues le meto el torpor, se lo meto a tope y voy ganando tiempo. Y a este le voy a hacer lo mismo. A este, con los 5 narcóticos estos, se lo voy a chutar aquí. He visto ahí un Oviraptor. Ese me interesa. Si no es de nivel muy alto, me interesa. Este de aquí. Porque este fomenta el tema de los huevos y este no viene genial. 75. Pero es hembra. Vale, pues nada, venga. Vente para acá. Te vamos a tamear. También a ti. Vamos a meterla en el cerco para que no huya. Donde el carno. Vale. Ahí está. Bueno, más o menos ahí está. Está ahí arriba. Ahí está, venga. Vamos, ¿dónde vas? ¿Cómo huye? A ver si no cojo un hueco de por aquí. Ah, bueno, ya está. Se ha metido en una esquina. Ya aquí la ha liado. Ya de aquí no sale. Ahí está. El problema de este era el torpor, ¿no? Creo que era. No, no. Se baja medianamente normal. Me coge de aquí unas cuantas vallas negras. Y se las metemos aquí un momentito. Y así le freno el torpor mientras voy por los huevos. Tengo dos huevos de Gigantosaurus. De la hembra que ha puesto ahí. Puso. Ayer se lució cuando la cogí y se emocionó. Y se infló a poner huevos. Los compis han puesto huevos, pero la hembra no. Se los voy a dar, ¿vale? Me la voy a jugar. Yo espero que no se los coma a todos. Ah, bueno, ya he puesto las neveras bien. Ya he ordenado el tema de las neveras. Le voy a dar uno de Gigantosaurus. A ver, Gigantosaurus.
Pompi y huevo. Vale, y más de todo. Ya no le cabe peso, ¿no? Madre que la parió. Sí, 115 kilos. Pues te vas a fastidiar con estos. Hala. Vamos a acercarnos aquí, por cierto, a la isla. A ver si vemos algo interesante. Que nunca la inspecciono. A ver si vemos un... Una gentapis me vendría bien, ¿eh? Pero quiero coger uno de los especiales. Uno de estos de los de veneno o de fuego. Que están súper guapos. Pero si no hay, pues no hay. Vamos a ver. Mira, hay un montón de argentavis. Y carnos. Hay un carno ahí que se está llevando una paliza, padre. Esta es Carnolandia, ¿vale? Esta zona. Un carno hembra 120. Un carno hembra 120. Pues es... ¡Hostia, qué guapo este! ¡Un macho 125! ¡Brutal! ¿Y esa de qué nivel tiene? ¿Esa que va para allá? Una hembra 10. Un macho 125. Es que claro, ¿yo cómo duermo ahora a este? Yo ahora cómo duermo a este, por ejemplo. Estando aquí así. Lo que voy a hacer lo siguiente. Se me ocurre una idea. Lo voy a soltar aquí en el agua. Que nade. Va a venir hacia mí. Voy a sacar la escopeta con el bueno. ¿Ves? Viene para acá. Vamos. Vente para acá, carno. Venga, ¿eh? Como los toros. ¡Ese toro! Y acá viene. Mira, mira, mira. Ahí está. Es blanco con verde. Se parece mucho al... A ese, pero está su... tiene un color súper chulo. Me encanta este. Este está muy guapo. Pues nada, vamos a coger más narcóticos y más Prime Meat. Ahí está. La Prime tengo aquí, cojo 96. Y narcóticos tengo aquí. Aquí voy a coger, pues... No, este no, este 45. Día de Tamin se llama este, señores. Día de Tamin se llama. Vamos a meterle a este más, a este más vallas. Ahí, repasamos. Vamos a este, que le voy a hacer así. Le meto esto. Y le voy a meter del tirón un par de narcóticos. Vamos a revisar esta. Está ahí, va muy bien. Pero le voy a chutar los 5 narcóticos que tenemos. Para asegurarme que ya no, ya no la tengo que vigilar más. Y vamos a ir para acá. Y ya lo vi Raptor, pues ha tameado. Genial. A ver, vete para acá. Ya tenemos a mi Raptor para nuestra granja. Genial. ¿Y te has comido todos los huevos? No, se está comiendo los dedos. Quieto, desgraciado. No hable Wandering, búscate la vida. Vamos a volver de nuevo, que habéis visto. Vi la carne esa ciento y pico. Y esa, pues no está mal, ¿eh? Tampoco. Pueden ser hasta 150, ¿vale? Pero la verdad es que no está nada mal una 120, una 130 para empezar. Si la tenemos, la cogemos también. Mira los megalodones. Mira, está ahí. Esta está todo el día pegándose de hostias, ¿eh? A ver, miradla. La 10 y la 120. Mira, esa, la 120 es la cobre. La de color cobre. Mira un T-Rex blanco. ¿Os imagináis un T-Rex blanco? Me está tapando todo. Puñeteras piedras, a ver. ¿Qué nivel tiene? Ah, nivel 110. ¿Pero está jodido o no? Lo siguiente. Está súper dañado, tío. Bueno, ahora comeré y se curará. Está jodido porque le están chuscando dos. Me llevo uno. Ahí está. Voy a intentar salvar. Bueno, quitarle un poco de daño. Ahí está. Me lo llevo también porque lo están cascando. Y aquí, pues eso. Madre que me parió. No, 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 no. No, 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 no. Vente. Ahí, pesado. Nah, este T-Rex está fucked. Esto no puedo hacer nada por él. Se está pegando con medio mapa y está recibiendo daño y ya no está comiendo, ya está simplemente defendiéndose de mí.
A ver, entonces, mira, hay otro T-Rex. Ese creo que es. No sé si es pequeño, tengo la sensación que es pequeño. Que es un adolescente, es muy pequeñillo. Esta creo que era la. No sé si es esto o la de adelante, la 100 y pico. Esta es la 120. Me voy a llevar a esta. Dos hembras y el macho, brutal. Pues ya con esto tengo dos poniendo huevos de carno. Con esto, genial. Día de tamming, señores, día de tamming. Eso es. Y cuando venga hacia mí, lo tamearé. Venga. Vete para cacar, ¿no? ¡Uy, quieto! ¡Madre! ¡Me dio! ¡La madre que la parió y me dio! Vale. Te voy a quitar a ti la mitad de tus premios. Te voy a chutar a ti unos cuantos narcóticos. Le voy a quitar 10, 15. Venga. Y aquí te voy a chutar a ti las Prime, los narcóticos y te voy a parar el torpor. Y esta todavía no se ha levantado. La Bella Durmiente sigue ahí. Tres carnos a la vez, ¿vale, señores? Tres carnos a la vez. Esto ya es eficiencia. A ver. Tenemos tres carnos dormidos. Un Dodigurus. Y hemos tameado un Oviraptor. Que ya, por cierto, no sé ni dónde está el Oviraptor. Ya, a saber dónde estará. Ya desapareció en combate. Ah, no, está allí. Está allí, está allí. Tengo que chapar el tema de los huequecillos que hay por la base, así que se pueda colar. Porque puede ser un problema que se nos escape. Pues no sé si tamear algo más. No sé si darme un Pachi o algo así. Pero es que no me hace falta a mí gran cosa ya. Un Pachi me vendría bien. Por el tema de que no tengo huevos de Pachi. Bueno, me pone un huevo. Pero me pone muy poquito huevo la que cogí. Porque no tiene un macho que lo tenga en Meat Boosted. Y esté contentilla. ¿Qué color es ese T-Rex? ¿Es blanco también? Es blanco, pero es muy pequeño. Es un 100, es un 15. Eso y nada es lo mismo. Ahí tenemos otro Pachi más. A ver qué color es. Hembra 5. Mira, esa en plan pone huevos me vale. Me la voy a llevar. Esa para poner huevos me viene genial. Y ahora mismo está en 1x3 el tema del timing. Hostia, que ya se va. ¿No le he dado? Hostia, ¿no le he dado? ¿En serio? Ah, vale, viene para acá. Menos mal, menos mal. Vente, 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 vente. Quiero tamearte aquí cerca. Vente, vente, vamos. Vamos. Hostia, que me está subiendo el torpor. La madre que la parió. Ahí está. Vale. Esta tenía 100 y pico de torpor. Voy a quitarte a ti unas cuantas vallas. No, tengo aquí. Tengo aquí. Voy a quitarle. Bueno, voy a quitarle 15, 20. Te voy a volver a meter torpor a ti. Vale. Y solo metemos aquí el Pachi. Vale. Vale. Y necesito unas cuantas narcóticas para pararle el torpor aquí a. Al Pachi. No, todas no. Necesito unas cuantas, tío. Con esto voy que chuto, creo. ¿Cómo vas tú? Este va bien. Vale. Este se tamea fácil. Este no va a ser un problema. De hecho, le voy a meter esto. Y va a estar el torpor al tope. Fijaos, ¿eh? Ya con ese porcentaje lo tenemos. Nuestros carnos, ¿cómo están? Van bien. Nuestros carnos van de lujo. Uy. Bien, el primer carno ya está levantado. Genial. Bueno, pues a nuestro primer carno, al 125, ya casi lo tenemos. Ya le queda un bocado solo. A este le falta un poquito todavía. Le van a faltar tres o así. Y el Lodicuro sí que no se va a tamear, ¿vale? Ahora mismo va a tardar un montón. O sea, imaginaos, no ha subido casi nada. ¿Es el adorable tamaño de un Dodicurus? Los bichos bolas son así de agradables. Luego te dan un montón de piedras, cierto, son tíos guays. Pero tamearlos es un dolor supremo, ¿vale? Y eso que esto es 1x3, o sea, que imaginaos. Esta barra realmente tendría que ir un tercio, una tercera parte. Pero bueno, es lo que hay. A ver, venga, tío, ¿cuánto te queda para morder? ¿En serio? Venga, vamos. Venga, muerde ya. Vas a ser mío igualmente, si está dormidito. Venga, señor Manitas, mira la manita.
acariciando el suelo. Está acariciando el suelo. Nunca me había fijado ese gesto. Ahí está, muy bien, sí señor. Bienvenido, ¿cómo estás, tío? Vamos a ver, montura de carno. Te quitamos las Prime, que no sirven para nada. Ahí está, venga. Y quito esto, ahí está. Vamos para allá, anda. Aquí colisiono con algo. Hay un objeto que me hace colisionar con las cosas, con los dinosaurios terrestres, fijaos, Hay un problema de colisión o algo así. Porque me va fatal. Vamos a esperar a que se levante. En verdad le falta poco. Vamos a esperar a que se levante. Voy a hacer un pequeño corto aquí y en cuanto se haya levantado, pues lo vemos, ¿vale? Más que nada para ya despedirnos con los tres carnos al menos. Que la verdad que tamear tres carnos tiene su cosa. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro carno. Ya se ha levantado. No hemos dado tiempo a volver. La verdad es que ha sido solamente un bocado más, así que no era para tanto. Vamos a dejarla ahí donde estaba. ¿Dónde están los otros? Fijaos, Colisiono con algo. No sé qué es. Hay un bug ahí. Fijaos, No, no tengo un follow. Me cago en la leche, con lo bien que te había puesto. Venga, vamos a ponerte bien entonces. Como hay un fallo, creo que es la propia. Fijaos, El fallo está aquí. Bueno, esto es un fallo gráfico. De la línea esta. Pues, entonces lo que haré la subiré. La voy a subir de alto y ya está. La pondré por alto y listo. ¿Es esto lo que está dando problemas? Pues esto en teoría no es colisionable, ¿vale? O sea, de hecho, como veis, podemos traspasarlo sin problema. No pasa nada. Pues esto es lo que está dando el problema, ¿vale? Es esta línea de agua. Y nada, señores, pues nos vamos a despedir aquí. Hoy ha sido un episodio un poco de trabajo en plan para optimizar un poco nuestra granja, ¿vale? Hemos tameado tres carnos, un Pachi y un Dodicurus nivel 95. Bueno, Dodicurus sigue ahí, está ahí al fondo, tumbadito todavía, porque todavía le queda un tiempo, así que hoy me quedo un rato aquí. Pero bueno, tampoco voy a teneros aquí esperando a que se levante el bicho bola, porque si no, nos vamos a dormir hasta mañana. Pero bueno, creo que ha sido un episodio interesante. A mí me gusta mucho este tipo de cosas, el capturar dinosaurios, el preparar cosas y tal. Como siempre digo, suscribíos al canal si os ha gustado, dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!